Estamos en comunicación telefónica con el concejal del PRO en la ciudad de General Roca, Gabriel Yayeto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, Angie, buen día. Buen día, lo bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Bueno, para hacer pública esta denuncia, que imagino que va a tener una vía legal, judicial, que tiene que ver con violar esta veda electoral. Sí, en realidad, ciudadanos, vecinos de Roca, simpatizantes del PRO, algunos afiliados, otros no, creyeron atinado en aras de preservar, digamos, la institucionalidad, la República, algo que nosotros valoramos como partido y como alianza electoral a través de Cambiemos, hacer una presentación judicial, que no necesariamente es una denuncia, sino que instamos y solicitamos al Ministerio Público, digamos, que investigue si justamente el intendente de la ciudad de General Roca realizó, digamos, un acto fuera de la ley, como es romper con la veda electoral, que quizás el común de la gente no lo conoce y cree que la veda electoral tiene que ver con las últimas 48 horas. Claro. ¿No? Pero en el Código Electoral Nacional, recordemos que en el artículo 64 cuarter, habla de la publicidad de actos de gobierno y que se prohíbe cualquier acto público o cualquier manifestación pública de los gobiernos. ¿Cuánto tiempo obras, antes de las elecciones? 15 días son justamente. 15 días, y estamos hablando nosotros ahora en este momento, puntualmente, de la inauguración de la nueva rotonda, del cruce allí por la calle Pampa, que fue el pasado fin de semana. Fue el pasado sábado, o sea, 8 días antes de las elecciones, con ciertas características particulares, ¿no? Con la presencia de una candidata, como lo es María Emilia Soria, que hoy por hoy, si bien ocupa una banca, a la vez está intentando renovarla. Y además, bueno, con como el municipio nos tiene acostumbrado, con toda su iconografía en azul y con la flecha identificatoria y con el apellido, ¿no? que identifica al municipio y que de algún modo también está en la campaña oficial de María Emilia como candidata a renovar su banca. Así que, bueno, no es que nos parecía atinado, forma parte de empezar a respetar las leyes, algo que por ahí nos cuesta, y bueno, desde justamente nosotros que ocupamos lugares públicos y lugares de responsabilidad, tenemos que ser los primeros en cumplirla. Así, y dar a conocer de qué se trata este Código Nacional Electoral, porque está bien decirlo, mucha gente habla de la veda electoral que comenzaría el jueves, va a comenzar el jueves a partir de las 8 de la mañana, cuando en realidad hay un código electoral que hay que respetar además. Claro, 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 que tiene que ver con esto, por eso, si bien, digamos, y esto lamentablemente no se ha cumplido nunca, o se cumple muy pocas veces, de hecho uno lo ve en otros lugares que lo van cubriendo con recorridas de obra y demás, pero bueno, se creyó atinado desde el espacio que empecemos justamente a respetar las leyes, a respetarnos, y porque desde ahí empezamos a respetarnos también como ciudadanos, y no después no podemos ir a pedir cosas cuando no nos respetamos las leyes nosotros. Así que, bueno, se hizo una presentación solicitándole al Ministerio Público, esto significa al fiscal, que averigüe, y se presentó documentación al respecto, ¿no? Por supuesto. O sea, fotos. Sí, porque además hecho, hicieron invitaciones, se entregaron invitaciones a toda la gente de la cuadra de la 25 de mayo y de la 9 de julio. Algunas horas antes hicieron entrega bajo las puertas de la invitación de una tarjeta para que puedan participar de ese acto también. Claro. ¿Esto cree que fue intencional o que se le pasó la fecha a Soria, que normalmente usa el mes de septiembre como el mes aniversario y no ha alcanzado por los tiempos? No, a ver, yo creo que forma parte de una práctica. En el 2015 también lo realizó antes de las elecciones del 3 de mayo, antes de las elecciones de octubre en la nacional, digamos. Forma parte de una práctica común en la cual hasta ahora ningún ciudadano había puesto énfasis en esto, porque o por desconocimiento o porque, como nos pasa, ¿no? En muchas ocasiones, esto que decimos, bueno, no es nada, además, uno augura que la ciudad siga creciendo, que haya inauguración de obras, de nuevas obras, pero una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? No hay que minimizar el incumplimiento al Código Nacional Electoral, hay que empezar a respetar. El cumplimiento de la ley debe ser igual para todos, seguramente si algún otro hiciera algún acto de estas características,
quizás el gobierno municipal actuaría o los candidatos actuarían en consonancia con eso. De hecho, y esto hay que decirlo también, ha sido una práctica común por parte de esta gestión realizar acciones judiciales por muchas otras cuestiones, ¿no? Amparo, presentaciones ante la justicia, así que bueno, a nosotros no nos mueve la cuestión electoral, sino que nos mueve la posibilidad y el hecho concreto de que como partido ha sido una de nuestras premisas fundamentales, y como alianza electoral junto con Unión Cívica Radical y el ARI, el PRO siempre ha ponderado y valorado el respeto por las instituciones y la ley como primordial para empezar a hablar. Tal cual. Vamos a seguir.